¿Qué tal, señores? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí, una servidora de Edith Febles. Yo me siento muy contenta y agradecida de poder acompañarles. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes. Ahí tienen ustedes ese canal donde la gente se suscribe. Yo quiero agradecer a toda la gente que entra todos los días, a los que están ahí suscritos, por supuesto, y sobre todo a Ola, que ha estado acompañándoles a ustedes durante semanas. Tengo yo, bueno, la semana pasada prácticamente entera estuve ausente de acá, entre otras cosas por esa gripe que estaba proliferando, y creía incluso que era COVID. Me hicieron prueba de COVID, dio negativo. Me hicieron prueba de influenza porque está la influenza en todos lados, también negativo. Y bueno, pero sí, como sinusitis y esas cosas, y como tenía comprometida la voz, y yo trabajo hablando, y sobre todo el frío, porque nosotros tenemos que trabajar con aire bien en forma, porque tenemos muchas luces delante, y esas luces te pueden afectar. Entonces, no había forma. De hecho, todavía siento esa reacción. Y esa fue la razón por la que he estado algunos días ausente. Es como si el cuerpo también reclama y dice, oye, vamos a sacarte de circulación porque tienes que recoger tu hinchín. Así que muchísimas gracias a Ola que estuvo aquí, a todo el equipo que ha sostenido este programa y a ustedes por estar. Todavía ayer no fue posible eso. Muchas cosas que pasan y que ocurren en nuestro país y en el mundo y que uno sigue muy, muy pendiente. Yo quisiera invitarles a algunas cosas, sobre todo así como que comenzando. La semana pasada, a final de la semana pasada, se conoció una decisión por parte del Banco Central que baja la tasa de referencia en República Dominicana para las actividades bancarias. Esto tiene un efecto y es que se espera que las tasas de interés bajen, se disminuyan. Entonces ahora mucha gente está haciendo oferta. Si usted tiene buen crédito, le dice, mira, te tenemos tanto dinero. Te salió un préstamo, si usted va a tomar préstamo, va a comprar casa, va a comprar un carro, lo mejor es que espere que las tasas de interés van a bajar. Tiene que bajar y eso es un proceso que se va a notar entre 2 o 3 semanas. Ya algunos medios están reportando que comienza a verificarse. Tienen que bajar las tasas de interés con respecto a las actividades comerciales de nuestro país porque las tasas de referencia en el Banco Central ha disminuido. También luego vienen las temporadas en las que tienen, digamos que ferias especializadas, sea inmobiliarias, sea de vehículos o demás, donde la gente tiene mejores oportunidades, así que calcule. Este es un país donde básicamente se incentiva a la gente que consuma, pero hágalo de forma inteligente. Ya nos decía incluso ejecutivos de un banco nos decían, al final, en el segundo periodo se esperaba que esto ocurriese, no es nada que no estuviese previsto. Pero eso va a tener un impacto positivo en las tasas de interés. La otra cosa es calcular bien y mirar en lo que usted compra y cómo lo compra y por qué lo compra. Eso por un lado. En segundo lugar, quiero invitarles, sobre todo a los políticos, pueden buscar una historia desde el principio, que es una historia ocurrida en Colombia, de una funcionaria de altísimo nivel, que sería algo así como la administrativa de la presidencia, la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, que despidió a la niñera de su hijo. Y a partir del caso de la niñera es una crisis política que se ha generado. Ella tenía un dinero en efectivo en una maleta. La niñera se fue para el periódico a decir, me cancelaron y me investigaron y me pasaron, me tomaron, me pusieron polígrafo, el detector de mentira. ¿Tiene autoridad o no para poner el polígrafo? ¿Quién puso el polígrafo? Y ahí comenzó una saga, que es una verdadera saga. Realmente, después se dijo que la habían intervenido, lo que le llaman las chuzadas en Colombia, que es como la intervención ilegal, que aquí se hace mucho. Aquí, por ejemplo, a la dirigencia del PRD, hace ya algunos años, cuando estaba Perfecto Acosta como fiscal de la provincia de Santo Domingo, en ese momento un fiscal adjunto suyo emitió, pidió a un juez unas órdenes, y esas órdenes eran para intervenir como 7, 8 teléfonos, y resulta que era la plana mayor del PRD. Que en ese momento es lo que hoy están en el PRM. Y no ponían, claro, por supuesto, los nombres de ellos. Si iban a intervenir al secretario general del PRD, no le iban a poner secretario general. Ponían, este teléfono se presume pertenece a Paquito López, y entonces que es un delincuente. Y así, con nombres falsos, lograron articular un sistema de escucha regular.
o como le hicieron a Miriam Germán, que le intervinieron el teléfono. En Colombia han tenido una gran crisis por eso, le llaman las chuzadas, y ahora que se descubrió que la niñera estaba siendo intervenida y que decía la fiscalía que no había sido ella, el presidente Gustavo Petro dijo: nosotros no vinimos al gobierno a hacer las mismas porquerías. Bueno, finalmente ahora se sabe que sí, que fue de la fiscalía y hay toda una investigación, pero la jefa de gabinete se peleó con el que estaba de embajador en Venezuela. El que estaba embajador en Venezuela dio unas declaraciones a la prensa, ha dicho que la campaña de Petro recibió dinero que él no se atreve a decir de dónde fue. Los otros están preguntando que digan de dónde fue, ambos están citados por las autoridades, y todo vino a partir del caso de una niñera, señores, de una crisis muy fundamental. Entonces el manejo de las pequeñas cosas a veces define las grandes cosas. Bueno, el presidente ha hablado varias veces del tema, hay dos altos funcionarios, la administrativa tuvo que salir del gobierno, y eso parece como verdaderamente una novela, una película. Eso es increíble, la manera en la que se va desarrollando todos los temas. Y lo leo y digo, mira esto empezó con la historia de una niñera. Y a veces la gente, sobre todo los políticos, pues deberían ver este tipo de asuntos. Y hoy el periódico Listín Diario publica una historia sobre los tipos de historias que se venden en las redes sociales, que la gente está escuchando. Dice, bueno, entrevistan delincuentes. Yo estaba leyendo esa historia que les invito a leer. Recientemente estuve hablando de forma particular de un aspecto de todas esas historias, y que debo decir que lo peor no es que se cuenten en las redes historias donde gente que pues es abiertamente ladrón o que mató uno o lo que sea, pasa a ser como el héroe de la comunidad, sino el problema es que los medios, muchas veces los medios de comunicación, los periodistas se sienten presionados por el ruido de las redes y le siguen la corriente. Suele pasar, y a mí de todas las historias, la que más me preocupa es aquella que tiene que ver con niños. Yo vi una niña que la entrevistó uno de estos jóvenes que improvisa en redes sociales, entrevistándole sobre cómo la habían violado, la llevó al lugar donde la violaron. La niña, a cara abierta, era una joven adolescente, diciendo todo lo que ese tipo le hizo, cómo se lo hizo. Eso es una cosa horrible para la experiencia de una muchacha, y contarlo de ese modo, y el tipo, no, cuéntame, ¿y qué te hizo? ¿Y cómo fue? La muchacha llorando, reviviendo su historia, como si esa historia, contarla así, le fuera a ayudar, y sabemos que no. Obviamente ella es una víctima, y la legislación establece muy claro que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, por ejemplo, nosotros no podemos entrevistar y exponer el rostro, la identidad de una menor de edad, la casa donde vive, los lugares que frecuenta, no se puede, pero en las redes lo hacen. Entonces, para mí uno de los puntos quizás más notables de esa manera y de esa carrera frenética por tener, para que le den me gusta, para tener vistas, para una especie de negocio, es ver que se puede leer el documento de un interrogatorio en una cámara Gesell a una menor de edad, violada. La cámara Gesell es como el instrumento que prevé la ley para no vulnerar los derechos de los menores de edad. Usted tiene un menor de edad, usted no puede, el fiscal no puede interrogarlo, no lo van a llevar a una audiencia abierta ante un juez porque le genera un trauma para el resto de su vida. Un menor de edad no está listo para eso. En nuestro país, antes no era así, pero se configuró la figura de la cámara Gesell, que es administrada, donde hay unos psicólogos especializados que son los que van a hacer las preguntas. Entonces el fiscal le dice, mira, a este niño, esta niña, presenció un crimen. Nosotros queremos saber tal cosa, tal cosa. Y el fiscal, investigador, está del otro lado, y el psicólogo y el personal de salud está con esa niña y le pregunta lo que ocurrió. O le dice, mira, esta niña fue violada, y el que está en la cámara se le pregunta, dime cómo fue, pero trabaja con ella primero, tiene unas maneras, sabe descubrir cuando tiene tensión, le hace sentir cómoda. Y entre otras cosas le garantiza que eso que está diciendo es de absoluto dominio ahí, que eso se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo vi, por ejemplo, con respecto a una escuela, una niña que es interrogada en cámara Gesell porque fue violada por un maestro. Si un maestro viola a una niña en una escuela, al maestro lo botan. Y todo el mundo sabe que votaron a fulano. Ah, y él no van a saber a quién violó el maestro. Todo el mundo sabe, no, él siempre andaba detrás de fulanita. Siempre eso se riega. Y ustedes se imaginan que en la escuela, entonces llegue todo el testimonio de la niña diciendo cómo fue en tal sitio, cómo fue que ocurrió, cómo fue que pasó.
Eso es totalmente violatorio de los derechos de esa niña, pero eso son responsables las autoridades. En algunos países existe el denominado secreto sumario, que es que, y yo, a mí siempre me ha molestado el secreto sumario pensarlo, porque hay investigaciones que son de interés público y muchas veces por el secreto sumario no llegas a tiempo para saber lo que pasa. Pero por lo menos en temas de menores de edad, cuando se trata de menores de edad que están siendo interrogados, que están sometidos a un proceso, debería respetarse. Y eso parte como de un criterio común, pero debe haber algún tipo de intervención. El otro asunto que he visto es que ahora se está usando con más frecuencia que periodistas adultos cojan a una niña menor de edad, sobre todo en los temas de violación. La pongan de espalda a las cámaras, como si con eso ya se libera todo, y la niña comienza a contar, bueno, él me agarró, me hizo esto, me llevó. Para que tengan una idea, las personas adultas, piénsenlo. Usted tiene una amiga adulta que la violan, usted no le pregunta cómo fue que te lo hicieron. Usted le dice, mira, yo estoy aquí para ayudarte. Cualquier cosa que tú necesites, yo te puedo ayudar. Vamos a ir al cine, mira, yo te invito a cenar. Usted busca la manera de hacerla sentir mejor con la angustia que vive. Usted no le va a preguntar porque usted no le sirve de nada. Usted le va a preguntar, mira, cuenta, siéntame, ven, dime, ¿qué fue? Dime, ¿cómo fue la vaina? Usted no pregunta eso. Entonces imagínese preguntárselo a un niño o a una niña. De espalda, porque está de espalda, estamos garantizando algo. Y dice, ¿y entonces? ¿Y cómo fue? Y la niña, bueno, él vino, me bajó esto, me hizo esto. Eso le queda para el resto de la vida. Es una marca muy grande. Y eso en la mayor parte de los países está reglamentado. Yo no me meto cómo trabajan los demás sus asuntos. Yo creo que la gente es bueno que trabaje en libertad. Pero este tipo de casos no se trata del periodismo que se ejerce, no se trata del influencer que graba, no se trata del adulto. Si fuera yo misma, yo quisiera que apareciera alguien que me dijera, ¿qué te pasa, Edith? ¿Perdiste el juicio? Que alguien me llamara y me dijera, Edith, mire, en el programa suyo de esta emisión, usted ha vulnerado los derechos de un niño, usted debería haber, y yo, discúlpeme, no es mi interés, vamos a revisarlo. Y tengo experiencia en ese sentido. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo temas de niñez. Por ejemplo, viví una experiencia que implica que cuando tú vas a grabar a un niño o a una niña y vas a obtener un testimonio para prensa escrita, por ejemplo, y la fotografía no va a salir, no hagas la fotografía, porque si no va a salir, no la hagas, porque el riesgo es que el editor de la noche vea la fotografía y diga, ay, pero qué fotografía más linda, y la ponga, y ya tú no estás ahí como periodista. Entonces eso uno aprende como a cuidarse, no. Si yo necesito un niño, una niña, le quiero proteger su identidad, no lo documento la foto, porque eso queda en el archivo del periódico, y un buen día el periódico le da, porque dice, ah, no, búscame una foto de un menor. Ah, pues mira, aquí tenemos esta foto. No conoce el contexto de la historia, y saca la fotografía. Entonces, bueno, empecemos por ahí, tú no la publicas. Pero además, a veces, en las prácticas cotidianas se publicaban fotografías. Yo recuerdo un caso de prensa escrita que yo trabajaba, y UNICEF mandó una carta. Y yo le decía a la gente de UNICEF, por ejemplo, esto está ocurriendo en República Dominicana, ahora que vi un programa. A veces, con solo acercarse a un determinado grupo de periodistas y decirle, miren señores, o un influencer que le va a decir, mira, hablamos de UNICEF, queremos obtener una conversación, se sientan. Pero vivimos una época en la que nadie quiere como tener problemas con nadie, porque mira, porque si es influencer, porque es periodista. Realmente las agencias internacionales como UNICEF no están ni para hacer relaciones públicas ni para ser compadres y tener amores con los periodistas. O sea, si tú quieres decir, ah, bueno, yo me llevo muy bien y me llevo excelente y beso para aquí, beso para allá, pero ese no es el servicio que se presta. La actividad puede ser incómoda. Garantizar los derechos de alguien, y en este caso de los niños, puede ser en determinado momento una actividad incómoda. Entonces, es cuestión, con las buenas maneras, nadie dice que sea, pero decir, miren señores, porque a veces lo que falta es información. A veces incluso visitar a un medio de comunicación, reunirse con la dirección del periódico, decir, miren señores, o con el canal de televisión que sea, miren señores, según la ley esto es, y aquí le traemos un instrumento que se ha desarrollado, hay muchos, existen guías para la cobertura de temas de niñez que han sido elaboradas a nivel internacional. Miren, para que se trate más decentemente esto. Lo mismo ocurre ocurre con los medios, ocurre con los periodistas, ocurre con todos. Lo mismo ocurre con las autoridades que trabajan con temas de menores, o sea, y he visto en estos días tanto, sobre todo porque he tenido más tiempo así como, ok, alejada, no estoy acá en el programa en vivo, me pongo a mirar. Y es un desastre. Nosotros vamos por un camino muy feo, por un camino muy feo. O sea, si seguimos ese derrotero, es, mira, la violaron, vamos ahí a ver, ahí a grabar en el momento. Y yo digo, bueno, aquí muchas cosas se vulneran, pero los derechos de los niños y las niñas deberíamos tratar
de que por lo menos esa parte usted tener algún tipo de instrumento para garantizar que se respete. Yo, por ejemplo, había hablado de una escuela aquí en el Distrito Nacional. En esa escuela había un gran desastre. Había sexo a todas horas, relaciones para acá, para allá, un desastre. Los cuentos que llegaban de ahí era una cosa que tú dices, y eso es una escuela realmente. Y bueno, yo lo que hice fue que hablé con autoridades, porque decirlo aquí, sin decir el nombre de la escuela, no iba a aportar, y entonces, si decía el nombre de la escuela, marcaba a todos los niños. Después andaban los videos circulando y medios diciendo, tenemos los videos, y gente buscando los videos, como que esos videos le van a servir para algo en la vida. Y entonces ahora todo el mundo sabe que en la escuela los niños son señalados, las niñas son señaladas, niñas expulsadas, niños expulsados. E incluso hemos tenido, y yo he podido constatar a lo largo de este año, al menos 3 intentos de suicidio por temas de esta naturaleza en escuelas públicas de República Dominicana. Eso no es un juego. El acoso contra los niños, el acoso escolar contra los niños y niñas, la violencia en las escuelas y las prácticas sexuales que ahora estamos viendo que hay maestros metidos en ese delito, porque es delictuoso. Pensar, por ejemplo, que nos decían del Ministerio de Educación, 12 maestros este año llevados procesos judiciales por tener sexo con niñas. ¿Y qué es eso? Ahí vi, me mandaron de un maestro que está actualmente suspendido por una práctica como esa, lo están investigando. Y él dice, yo no sé por qué me suspendieron. No, él no sabe, la que sé soy yo. Él sabe por qué lo suspendieron. Él sabe que fue por eso. Y yo la verdad que no sé, será paja de coco que tienen en la cabeza. Porque ¿qué es lo que puede tener alguien en la cabeza, un hombre adulto, que es maestro, para ir a una escuela a buscar niñas? ¿Qué tiene en la cabeza un tipo adulto, un hombre adulto? Yo me meto maestro. Y en esta época, eso, bueno, en todas las épocas existieron gente así. Está ahí, por ejemplo, ahora en Bolivia, el lío que tienen los jesuitas en Bolivia, porque hay un sacerdote que murió, que escribió su diario. Toda la vida se dedicó a violar niños y niñas. Tiene 80 niños ahí, 80, dejó todos los datos. Era un perverso. Y dijo, no, mis compañeros lo sabían, no hicieron nada. Y le echa la culpa a los compañeros, el bestia de él. Y sí que tuvieron culpa también, porque una comunidad se le permitía, y antes pensábamos, bueno, que ese es de la familia. Aquí hay casos de incesto, relaciones incestuosas, donde los padres y los familiares le dicen a la mamá, no denuncie, es tu marido, pero el marido viola a la niña. Entonces tenemos que entrar en una sociedad donde este tipo de práctica sea totalmente inaceptable. Usted no puede aceptar eso. Óyeme, ¿cómo es que un hombre adulto, a una niña de 9, yo veo que le ponen 15 años de prisión a un tipo que violó a su hija de 9, y decimos de aumentar la pena, ¿y por qué no 30? Porque 30 no es suficiente. Un tipo que hace algo así es 30 más 20, si fuera posible. Es 30 más 20. ¿Cómo que 15, señores magistrados? ¿Cómo que el Ministerio Público logró una condena de 20 años a un hombre que violó a una niña de 8? ¿Qué es lo que se logró? Son 30. Son 30. Entonces, en las escuelas públicas nuestras, el sector escolar tiene que ponerse ojo con eso. Y nosotros y los medios de comunicación, el interés no puede ser saber cómo fue que se lo hicieron. No puede ser ese morbo de que, déjame ver, ¿qué nos falta en actividad sexual? Es que no tenemos vida sexual activa la gente adulta de este país para andar buscando y verificando y hablando y cubriendo y dándole cobertura y preguntándole a una niña que ha sido abusada que cómo fue que la violaron. Es que eso no puede ser. Yo no entiendo, o sea, no entiendo la lógica, no entiendo la lógica ni de los que lo hacen, los periodistas que le llevan, ni los medios que le difunden, ni de las redes sociales que se meten en eso. Porque las noticias tienen un sentido, tienen un provecho, tienen una dirección. Que aquello que le pasó a otro no le pase a la tuya, que tú sepas que están esos riesgos en la calle, que tú identifiques cómo vive la gente. Pero de ahí a pasar al número de detalles, como si fuera un ejercicio perverso, porque es perverso eso, sentar a un niño o una niña a preguntarle todos estos detalles, porque le marca su vida. Piensen ustedes en cuando eran pequeños. Todo lo que ocurrió, que fue traumático, lo recuerdan. Mi papá un día me dio una galleta que yo dorrudé. Mi mamá hizo tal cosa. Mi papá golpeó a mi mamá. Y los niños se recuerdan de eso, la gente piensa que no. Es una memoria dolorosa la que se acumula. Entonces, sentarlo en la televisión es parte de esa memoria. No puede ser. Solo es una invitación a reencauzar ese camino. Vamos a la pausa y tenemos más aquí en La Cosa Como Es.